El crossover Elsword del Arrowverso está a la vuelta de la esquina y recientemente se revelaron nuevas imágenes y el primer teaser oficial. Todo esto nos da una mejor idea de qué es lo que veremos en estos episodios y sobre todo la confirmación que Batman existe en el Arrowverso pero está en serios problemas. En este video te daremos todas las revelaciones de Elsword. Así que chapa tu canchita y sube el volumen, tú estás viendo Fandom Comics. Comenzaremos por la primera imagen que revela al villano culpable de toda esta inexplicable alteración de la realidad. El actor Jeremy Davis será el Dr. John Deegan, quien es la versión del Arrowverso del Dr. Destino. Este personaje, con la ayuda de alguna especie de artefacto místico, va a reescribir la realidad y causará que un nuevo mundo se cree, uno donde Barry es Oliver y Oliver es Barry. Este villano es un doctor en el asilo Arkham, ubicado en Ciudad Gótica. Algunos recordarán a este personaje por la serie de La Liga de la Justicia. En los cómics, su nombre es John Dee, quien tiene la habilidad de manipular los sueños y la realidad gracias a la Dreamstone, artefacto que creo que es esa calavera con el dragón encima. También sabemos que este villano no actuará solo, ya que el Superman negro tendrá algo que ver en todo esto. Hablando del asilo Arkham, Kara le dará una visita ya que esta imagen se ve que ella está en una especie de sitio de reclusión, lo que sería el asilo Arkham. En la siguiente imagen vemos a John Deagle en este mismo lugar, luego de darle una paliza a todos los internos, luego de un intento de fuga. Lo que me parece mucho más interesante es que en la promo oficial del episodio, donde vemos a Batwoman, podemos ver el momento de esta fuga. Si ven esta imagen, se puede ver el letrero de Arkham y también a los internos saliendo por la puerta. Lo que me parece curioso es que este sujeto que salta parece tener el pelo verde y justo en su escena hay una risa muy parecida al archienemigo de Batman. Batman is an urban legend. ¿Será el Joker o solo una referencia sutil? En otra imagen tenemos un mejor vistazo al monitor, un poderoso ser del universo de DC quien custodia el multiverso e intervendrá luego de ver el caos que Doctor Destiny y Black Superman están ocasionando. Creo que esta versión del monitor se trataría de Nyx Wotan, quien en los cómics es el último de su raza. Algo curioso que también trajo la promo de Elsword es la aparición de Batwoman y la mención a que Batman es un mito urbano. Al aparecer ante Barry y Cisco, parece que les da una buena paliza antes de tratar de hablar con ellos, ya que vemos que Cisco está en el piso en esta escena. Según nueva información, Kate Kane toma el manto como protectora de Ciudad Gótica luego que Batman esté desaparecido en acción por alrededor de 3 años. No se sabe si ella en realidad conocía a Bruce o solo tomó el rol en inspiración por Batman. Debemos tener algo claro, esta Batwoman es creación del nuevo universo, es la Batwoman del mundo donde Oliver y Barry cambiaron de roles. Pero creo que cuando todo vuelva a la normalidad, mantendrán la historia de Batwoman y la ausencia de 3 años de Batman. Esto ayudará a que la serie de la heroína no tenga a Batman entre sus personajes. Mantenerlo perdido ayudará a que la historia se enfoque solamente en esta heroína, y podrían dejar la aparición de Batman en un crossover tal vez del 2019. En una parte de la promo vemos que desempolvan la batiseñal para poder usarla. Creo que Barry y los demás, al estar en Ciudad Gótica y conocer la historia de Batman, intentarán contactarlo para que los ayude con la fuga de Arkham y con el Doctor Destino.
Eso explicaría por qué van a buscar la batiseñal para usarla. Y la ausencia de Batman por 3 años explicaría por qué esta batiseñal está llena de polvo, ya que nadie la ha usado hace varios años. Al activarla y tratar de llamar a Batman, él no irá, pero sí acudirá Batwoman, quien será la que les diga que el murciélago lleva años desaparecido y ella tuvo que tomar su lugar para evitar que los villanos piensen que pueden hacer de Ciudad Gótica lo que quieran. Todos sabemos que la serie Supergirl es un universo diferente al de Barry y Oliver. Sabemos que en su universo existe un Batman, ya que se han hecho referencias a él en esa serie. Yo me pregunto qué irá Superman o Supergirl al conocer a Batwoman y saber que el Batman de ese universo está desaparecido. Tal vez digan algo como que el Batman que conocemos no se tomaría 3 años de vacaciones o algo por el estilo, jugarían con ese tema. Y es bastante curioso porque después de este crossover ya tendríamos las bases para que aparezca un Batman en el mundo de Barry y Oliver. Eso quiere decir que aparecería otro Batman en el mundo de Supergirl. Y en un futuro crossover de también universos paralelos, podrían hacer que estos dos Batman se encuentren. Eso causaría revuelo y sería algo bastante divertido de ver. Vemos que los héroes viajan al mundo de Supergirl debido a que tenemos la aparición de Lois Lane y Clark Kent en la conocidísima granja de la familia Kent. Esta granja es la misma que se usó para la serie Smallville, así que es un fabuloso guiño a esa serie. Lo que pienso que sería muy chévere es que contraten a Tom Welling como Jonathan Kent para la serie Supergirl. El actor ya tiene y porta la edad necesaria como para aparentar ser una persona mucho mayor, y sería un guiño bastante genial para la serie. Cómo llega Black Superman y cuál es su rol aún está por verse, pero tengan por seguro que los símbolos de la Speed Force tendrán un papel importante debido a que las imágenes del set de filmaciones muestran a este personaje con un libro cuyos escritos son referentes a esto. ¿Tendrá que ver el antimonitor en todo esto? Eso lo veremos más adelante. También podemos ver que los héroes visitarán otro universo. Uno donde, al parecer, todos pertenecen a una banda de criminales. Oliver y Barry parecen ser quienes hacen el trabajo sucio para el jefe de la banda, quien es Cisco Ramón. Cómo este mundo aportará algo a la historia también estaría por verse. Pero creo que aquí el libro que posee Black Superman jugaría un papel importante. Es posible que sean Oliver y Barry quienes tengan que robar este libro para poder alterar la realidad y hacer que las cosas sean como antes. En verdad estoy esperando con muchas ganas ver este mega crossover debido a que están introduciendo de muy buena forma a Batwoman y el ambiente de Gótica que todos conocemos. Mantener a Batman como un mito urbano o un héroe en las sombras es algo que beneficia a la serie porque nos podemos enfocar más en Batwoman, pero también dejan a la espera para poder introducir al personaje en el futuro. Yo creo que en el 2019 podríamos ver un crossover donde por fin esté Batman y tendríamos a la Liga de la Justicia televisiva completa. Solamente faltaría la Mujer Maravilla y Aquaman y también Linterna Verde. Y lo curioso será ver cómo este Batman que existe en el mundo de Barry, Oliver y ahora Batwoman se podría encontrar en un futuro con el Batman que existe en el mundo de Kara y Superman. Así que ver a ambos Batman en un capítulo sería algo que deja a todos con la boca abierta. La verdad que no puedo esperar para ver este crossover. Va a dejar bastantes preguntas y bastante potencial para el Arrowverso. Bueno gente, eso fue todo por el video de hoy. ¿Ustedes qué opinan sobre el giro que le da el Arrowverso para explicar no solo la ausencia de Batman, sino la introducción de Batwoman? ¿Creen que en el crossover del 2019 veremos por fin al Caballero Oscuro? Dejen sus comentarios y si les gustó el video, apóyenme por favor con un like y activen la campanita para que los notifique cuando subo contenido nuevo. Hasta el próximo video, ustedes vieron Fandom Comics.